otra, se dio a conocer que las empresas de Trump recibieron por lo menos 7 millones de dólares de gobiernos extranjeros cuando él era presidente, y sus hijos controlaban sus empresas. Y hay un intento de descarrilar la candidatura de Donald Trump en este proceso, que prácticamente ya entran también ellos con las elecciones primarias, y esto de que sus empresas fueron beneficiadas, quiere decir que sacó provecho como presidente de la República o como presidente de Estados Unidos, para que la organización Trump recibiera beneficios, por lo menos inmorales, si no ilegales, por lo menos inmorales. Y eso está, pues es parte de eso, de lo que habla Jaime. Y sí, aquella vez con Al Gore, lo recuerdo, el fraude se había documentado en Florida, ¿recuerdas? Donde ahora prácticamente Ron DeSantis encabeza la extrema derecha, una derecha que está muy activa en el proceso electoral del Partido Republicano. Pero bueno, Jaime, y yo voy, fíjate, a otra, aprovechando, Jaime de veras fue un corresponsal de guerra, en serio, no fue una caricatura como otros periodistas que se dicen corresponsales de guerra. Jaime conoce la política exterior, conoce la política de algunos países del Medio Oriente, y yo quiero hacerte una pregunta, Jaime, que a mí me nace. Hace 2 días se dio a conocer el asesinato, digo yo, del segundo hombre más poderoso de Hamas, o de Hamas, como quieran llamarle, Salah al-Arouri, que era el segundo al mando de Hamas. Y la pregunta es, ¿verdaderamente puede pasar así como si nada? ¿Puede quedar impune con todo lo que está pasando en Líbano? La pregunta, la verdad, es que Hamas va a dejar pasar esto. Es una gran pregunta, Paco. Primero, por el contexto. Mira, tú sabes que Líbano, y en este caso Beirut, en los barrios al sur de Beirut, que hay que tener en cuenta que tradicionalmente Beirut es una ciudad que fue, en su momento, fue una belleza, una perla, porque tú sabes que está frente a las aguas del Mediterráneo. En la parte norte siempre estuvo la comunidad cristiano-maronita, y en la parte sur siempre fueron los bastiones de la mayoría musulmana. Y es precisamente en el sur donde tenían sus oficinas esta gente de Hamas. Y se sabe que estaba reunido el número 2 con algunos miembros de Hamas cuando fueron atacados por drones del ejército israelí. Aquí la pregunta que todo mundo se está haciendo es, ¿esto va a dejar quedarse así como si nada? Y yo creo que hay dos posibles respuestas. La primera es que Líbano, que es un país que está enfrentando una crisis brutal sin precedentes, es un país que no tiene el estómago para soportar una guerra dentro de su territorio, ¿no? Yo creo que Líbano ha padecido, se estaba recuperando después de los años de la guerra en los 80s, de la guerra primero contra Siria, después contra Israel, y entonces ha sido un proceso lento y muy tortuoso. Y después de este accidente que hubo, de una enorme explosión en uno de sus puertos, pues realmente Líbano está luchando desde hace tiempo para recuperarse económicamente y políticamente. Entonces, no le conviene a Líbano que haya un recrudecimiento de la guerra que está al otro lado de su frontera. Es decir, Líbano no quiere que se reproduzca una guerra. Hay que tener en cuenta que Israel sabe de las debilidades de Líbano y por eso se atrevió a lanzar este ataque. Un ataque, por cierto, que no tiene precedentes en los últimos 4 años dentro del territorio libanés, ¿no? De otro lado, hay que también que entender la naturaleza misma de Hamas. Hamas es una organización muy, muy resiliente. Es una organización acostumbrada a perder a sus cuadros y tiene una enorme capacidad para reciclar a los líderes, ¿no?
Entonces, yo te apuesto que ellos han visto esto sí como una pérdida, pero ya ha ocurrido en otras ocasiones y no tienen ningún problema en modificar, en poner a otra persona en su lugar. Bien es cierto que el número dos de Hamás que ha sucumbido era el hombre que tenía mayores contactos con Teherán, era el hombre que a quien se le había visto visitando precisamente a la máxima representación del Estado iraní, era el hombre que encargado de la estrategia militar, pero insisto, Hamás tiene una capacidad que ya lo ha demostrado en muchas ocasiones de reorganizarse. No ocurre, fíjate que es curioso, no ocurre como ocurre con los carteles mexicanos, que cuando decapitan al capo de los carteles mexicanos, eso se polariza, viene un proceso de desconcierto, los lugartenientes suben, causan mucha violencia, hay vacíos de poder. En Hamás no, es una organización que está acostumbrada a estos golpes del servicio de inteligencia del Mossad, que a cada rato le corta la cabeza a esta especie de hidra que es Hamás, pero inmediatamente lo reemplazan. Yo creo que no podemos esperar una respuesta inmediata de Hamás. Y luego también coincide este asesinato con el atentado que se produjo, que ha causado casi 100 muertos en las honras fúnebres de uno de los generales, Suleimán, que era considerado como un héroe. Suleimán fue ultimado, fue asesinado por el Servicio Secreto Israelí. Y en este atentado, que en el cuarto aniversario de sus honras fúnebres, pues yo creo que el Servicio de Inteligencia Israelí dijo, vamos a aprovechar este momento porque se reúnen toda la gente de la inteligencia que manda en Irán, y creyeron que con eso iban a eliminar, pero lo cierto es que no ha funcionado muy bien. Estados Unidos ha dicho que ellos no tienen nada que ver, Israel ha dicho que tampoco ellos no tienen nada que ver, el Estado Islámico ha dicho que ellos fueron, yo la verdad no me lo creo, yo creo que fue Israel, porque Israel actúa de esta manera. Entonces, yo creo que realmente, sin contestar directamente a tu pregunta de en cuánto tiempo, qué es lo que va a ocurrir en el corto plazo después de estos atentados y estos asesinatos, solo me queda citar las advertencias de Josep Borrell, que es el representante de la política exterior europea, que ayer mismo advertía que este tipo de atentados y asesinatos lo único que están es allanando el camino hacia la escalada de este conflicto. Israel cuenta que tiene el tiempo de su lado, cuenta que tiene a un Líbano muy débil que no se va a dejar arrastrar a una guerra. También cuenta con un poderoso aliado de Estados Unidos que no va a permitir que Irán entre también a la disputa. Así es que nos enfrentamos realmente en un, digamos, Israel, el Servicio de Inteligencia de Israel, ¿no? Son tipos que tienen muy, muy buena información, saben en qué momento atacar, saben que los vientos soplan a su favor en estos momentos. Así es que es difícil contestar esa pregunta, pero ¿quién sabe? ¿No? ¿Quién sabe? No sabemos si Hezbollah va a dejarse arrastrar por esto, si Hamás va a pedirle a Hezbollah que llegue en su socorro. Estamos en un momento demasiado volátil e incierto. Yo creo que de todos siempre los conflictos, mi querido amigo, los conflictos son los más impredecibles para nosotros los periodistas. Yo, francamente, no me atrevo a predecir qué es lo que va a ocurrir. Simple y sencillamente señalo dónde están los puntos y creo que Irán no va a dejar pasar esto lo mismo que Hamás, pero no sabemos si va a ser el día de mañana la respuesta o la represalia. Ah, sí, y mire, tiene Jaime, tiene mucha